Hoy, mientras viajaba en el autobús camino a casa después de la escuela, quise leer un poco y tomé mi libro de lectura. Pasando las páginas, me encontré con un extracto del testamento de Ricardo Santa Cruz, conocido como el héroe de Pisagua y Tarapacá. En esta carta le decía a sus hijos varias cosas, que debían ante todo amar y respetar a su madre, estudiar con amor y dedicación y nunca dejar para mañana lo que pudiesen hacer hoy, que respetaran a las mujeres en toda circunstancia y fueran útiles para la patria, generosos y francos. Luego de leerlo, pensé en qué me diría mi padre si me escribiese una última carta. Hoy, a diferencia de los tiempos en que ese señor escribió, ya no nos asedian conflictos armados como la Guerra del Pacífico. Si bien aún existe mucha pobreza, la cuestión social del siglo pasado se ha superado. Nuestro país ha experimentado muchos cambios, ya no tenemos casi 2 millones de analfabetos, pero aún siguen frescos en nuestra memoria momentos devastadores donde la libertad del pueblo y su educación se vieron flagelados. A pesar de todo, logramos juntas y juntos un nuevo comienzo. Ya no somos ese rincón de tierra alejado del mundo, pero aún nos queda mucho camino por recorrer para que nuestras vidas sean mejores y más equitativas. Y aunque nuestro país ya no sea el mismo, me pregunto si los sentimientos de un padre hacia sus hijas e hijos también habrá mutado. Marqué la página del libro con el boleto del autobús. No quiero olvidar preguntarle a mi papá cuando llegue a casa. Me intriga mucho saber qué responderá.